No, y que viene a encender las luces de la iglesia, acerca de la vanidad, dije, bueno, el mejor termómetro sabe cuál es el espejo. Amén. Bueno, pues mire, no, es que la vanidad es algo ilusorio, es algo temporal, no es nada seguro. ¿Ok? Y cuando usted carece de eso, entonces está preparado para ser un gran instrumento en las manos de Dios. Amén. Bueno, para que se manifieste Dios también. Capítulo 3, versículos 10 al 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una vez más el 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vamos a orar. Padre, gracias le damos por esta palabra, Señor. Háblenos al corazón, mi Dios. Le pedimos a su Espíritu Santo que pueda tocar, Señor, que pueda tomar el corazón, los sentimientos, los pensamientos de este inútil predicador, para que el don de la predicación, Señor, solamente sea para el propósito de edificar a su iglesia, y que toda gloria y honra, Señor, sean puestas a los pies de aquel que fue capaz de entregarse y dar su vida por cada uno de nosotros. Gracias por amarnos de esa manera, Señor. Queremos pedirle siempre que nos rodee, Padre bendito, de personas dispuestas a ser discípulos en su vida de fe y no religiosos. Háblenos al corazón, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Hermanos, es importante que tú reconozcas, o es parte del propósito de este mensaje, que para poder caminar de la mano con el Señor, será necesario, requisito, que te despojes de cualquier tipo de vanidad que te lleve a la autoconfianza o a la dependencia más que la de Dios. Va a ser importante que usted y yo, si queremos caminar en esta vida de fe, donde Dios es capaz de hacer descender maná del cielo para que tú no perezcas, si quieres ver los cielos abiertos, si quieres ver el mar abierto, si quieres experimentar la multiplicación de los panes, si quieres experimentar la multiplicación de ese aceite que no se agota, va a ser importante, mis amados, hacer a un lado la vanidad, porque la vanidad me lleva a mí a la confianza en lo externo y no en Dios, a depender de un hombre, a depender de una mujer, a depender de los hijos, a depender de un líder. No, hermanos, nosotros dependemos única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo en este caminar de la fe. Gloria a Dios. Pero es importante, mis amados, para poder caminar, para que usted siempre logre grandes victorias, para que usted pueda ver esa mano poderosa, experimentar ese Dios que se le apareció a Moisés y dijo: yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Ese mismo Dios es el que va a hacer maravillas en tu vida. Amén, gloria a Dios. Pero para ello, mis amados, la autoconfianza o la dependencia en nada más que solo en Dios. Cuidado con la vanidad, creer que es que yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen marido, yo tengo una mujer bien inteligente. Cuidado, usted debe depender única y exclusivamente de nuestro Dios para pelear cualquier batalla. Moisés permitió dejarse formar por Dios. Y es algo que, por ejemplo, ayer compartía yo con los estudiantes del Colegio de Teología y les digo: déjense formar por Dios, porque si no se dejan formar por Dios, están distantes de que ustedes sean instrumentos en las manos de Él y en sus propósitos. Déjense formar por Dios. Hermanos, el que Moisés está viendo acá un cuadro donde todos sabemos la historia, voy a decir esto aunque usted ya se lo sabe de memoria: ¿quién era el papá de Moisés? Amram. Amén. Y la mamá se llamaba Jocabed, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Era de la tribu de Leví. Y él tuvo dos hijos, llamado uno Gersón y Eliezer. ¿Para qué le voy a preguntar si usted ya se lo sabe?
Ok, no hay problema ahí. Usted sabe también que Amram parece ser que, no parece ser, sino que dice ahí en el capítulo, no sé si 6 del libro de los del Éxodo, que él se redimió a la tía. O sea que ella quedó viuda y en la ley permitía redimir a la mujer porque ella quedaba desamparada y quería darle prole. Entonces la tía, era tía, Amram era su sobrino. Ahora, pero para que la haya redimido, pues la Jocabed estaba medio chocada, ¿no cree usted? Bueno, sigamos pues. Porque hay unos hombres que dicen, no, y ese, ay, no, ya está muy usado, ya todo parece trapo viejo, ya ese, ¿verdad? Dicen algunas mujeres, no es que los viejitos lleguen, yo no sé. Yo cuando me vuelo, yo siento que soy puro Paco Rabán. Mire, hermanos, entonces, el dejarse formar, o sea, eso le permitió. Entonces, ya sabemos la historia, Faraón da un edicto, que todos los varones fueran muertos, de los hebreos, ¿cómo se llama? Pues la mamá lo ve, cuando lo vio, dijo, este niño se parece a Edwin Escobar, no, esto es un desperdicio. Y lo lleva al río Nilo y la mujer pues lo aprovija. Y bueno, ya sabemos toda la historia. Ya usted hasta vio la película Hereje, los 10 mandamientos. Pero bueno, la cosa es que ahí estamos. Ya es una historia bastante trillada, la conocemos perfectamente. Y él era entonces un príncipe. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice exactamente que Moisés prácticamente, él estuvo 40 años, vivió como príncipe y 40 años cuidando ovejas. O sea, él a la edad de 80 años, si alguien tiene acá 80, o sea, todavía Dios tiene planes para su vida. Ni un amén, vaya pues ahí siga. Entonces vea, viene y le dice, lo comisiona, pero antes de eso, este es mi punto, hermanos, la esencia de esto. Al principio, Moisés con sus capacidades, con sus estrategias, con sus planes y propósitos, quiso ser alguien que todavía no era ni el tiempo y que él lastimosamente creía que por ser un príncipe en Egipto, él podía convertirse en un libertador de los hebreos. Entonces Dios lo manda a una escuela de formación porque para el egipcio cuidar ovejas era lo más denigrante. Y eso era lo más denigrante para un egipcio. ¿Qué hizo Dios en ese tiempo? Le hizo morir toda la vanidad de quien él se creía. Le hizo olvidar que no dependía de un faraón, no dependía del buen apellido de una familia. Le hizo entender que del único que tenía que depender era de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Pero ¿qué hizo Moisés? Se dejó formar. Que es la parte que yo tengo, quizás me ha tocado la peor parte como en organización eclesiástica. Porque un niño es fácil formar. Hay veces el problema es del de la mamá que los educan, que no los educan bien. Porque un hijo, hermanos, es tan fácil de poderlo guiar, de poder enderezarlo. Pero los adultos, viera qué difícil. Viera qué difícil. No sé si a usted le ha pasado que le ha tocado sentarse con alguien que mucho habla en el culto, que mucho facebookea, que mucho repite el sermón. Sí, cabal, ese es el punto. Y usted, uy, dice usted, ¿verdad? Y termina afuera, qué bueno estuvo el sermón, pero no practica nada. ¿Cuántas veces yo he escuchado esa expresión? Pastor, ¡qué sermón! Y tu vida igual o peor de sinvergüenza. Entonces, ¿en qué quedamos? No estás siendo formado por Dios. Pero cuando te dejas formar, mira en lo que se convirtió Moisés. En un gran instrumento de Dios. Él fue un libertador, un caudillo, un líder realmente. Un buen líder sería. Un legislador. ¿Sabe usted que los primeros 5 libros de la Biblia están atribuidos a Moisés? O sea, qué privilegio que el Espíritu Santo, que Dios haya elegido a Moisés para tener los primeros 5 libros de la Biblia.
Una vez le dijo el pastor, Marcos Witt, a nuestro pastor general, que quería escribir un libro de él. Y le dijo, no, y pedí a mí que va a escribir, le dijo. O sea, yo veo la humildad que tiene nuestro pastor para ello, porque me hubiese dicho a mí, ligerito, hermanos. ¿Qué experiencia quiere que le cuente? Las románticas, comencemos por ellas, ¿verdad? Entonces, vea qué privilegio más grande en ser un gran líder. O sea, mis amados, que Dios, no nos pongamos en cuanto a planes fuera, veamos tu familia. Te vas a volver una gran columna. Vas a sacar a flote tu familia. Realmente es tan hermoso, hermanos, porque vas a ser un libertador. Vas a dejar, mire, cada uno de aquí. Yo he platicado con algunos hermanos y me encanta como pastor, porque tengo la oportunidad de conocer las diferentes vidas y experiencias de algunos hermanos, y créanme lo que en algunos su vida de fe es un bestseller, porque todas las cosas que le han pasado, y sigue de pie en la roca inamovible que es Cristo. Pero para ello hay que dejarnos formar por Dios. Fue un líder de bendición para su pueblo. Es que hay personas que son de bendición, amén, y hay otras que ya no las queremos tener por chingüengüenchas. De veras, o sea, hermano, hay personas que son de una gran bendición. A mí ya me ha tocado despedir a personas. Cuando digo despedir, sí, ya he despedido de las dos formas. Pero hay despedidas que como duelen usted. Nunca ha despedido a alguien usted llorando y abrazando y no te vayas. Y hay otras que usted le ha abierto la puerta y ya me tenés harto, andaste mejor. Porque hay personas, hermano, el que suma y multiplica siempre se va a extrañar. Ay, pero el que solo problemas da. Uno dice, mira, yo te quiero, pero así mejor no. Lo veo serio. Pero Moisés fue un líder de bendición. ¿Y por qué, pastor? Mire si no lo sacó del esclavismo. Mire si no lo sacó de servidumbre, de trabajos duros y forzados, para gozar de algo tan bello que es la libertad. Y Cristo, mis amados, con su sacrificio nos hizo libres al pecado. No se puede enseñorear de nosotros el pecado, tampoco nosotros, pero el Señor le puso fin a eso en nuestras vidas. Somos libres. O sea que el tener un encuentro personal con Cristo siempre nos va a traer una bendición. Pero déjese formar. Tiene que dejarse formar. Mire, Moisés permitió que el Señor obrara en él y lo convirtió en un hombre que inspiraba. Diga, inspiraba. Inspiraba a otros. Porque un líder inspira y un mal líder decepciona. Un líder inspira. Reconozco el trabajo de liderazgo de nuestro pastor general. Cuánta gente, dije yo, bueno, admirar a las personas y no idolatrar. Pero qué increíble, digo yo, qué liderazgo. Sí, yo pienso, y pensemos, sus hijos, porque cuando están pequeños ellos no saben nada. Amén. Los niños pequeños no saben nada. Y ellos dicen, yo quiero ser como mi papá. Y le dice la mamá, ¿así de chevechero quiere ser usted? Porque el niño idealiza. Pero qué bueno, mis amados, que usted realmente su vida escriba un nuevo capítulo. Y de lo más maravilloso que pienso yo que usted puede ser recordado, dejemos los logros seculares porque esos aquí se quedan. Su fe, hermano. Su fe, su recuerdo. Hoy estaba, ¿cómo se llama? En lo que estábamos acá alabando al Señor, se me abrió y tenía yo aquí el recuerdo de nuestro querido hermano Oscarito. ¿Y cómo lo recuerdo yo a él? Como un servidor.
como el último que se quedaba conmigo a recoger las basuras de todos los depósitos de la iglesia. Un hombre que aún así, en medio de su enfermedad y sus quimioterapias, venía a trabajar gratis a la iglesia. Alguien que, créamelo, para mí es una persona que fue de una gran bendición. Entonces vea, mis amados, cuando tú permites que te dejas formar por el Señor, número uno, te conviertes en un gran instrumento, en un líder de bendición, en alguien que genera también confianza. Diga confianza. Pregunto, ¿usted genera confianza o desconfían de usted? Cuando se acercan, agárrate la cartera, mamita. ¿Usted genera confianza o desconfianza? Porque si genera desconfianza, usted no está dejando formar por Dios. Porque el que se deja formar por Dios inspira, ¿qué le dije? Confianza. ¿Le tiene confianza a su pareja? Mire, yo mi teléfono lo dejo donde sea, a mí no me andan seriando, porque yo inspiro confianza en mi casa. El que nada debe y el que anda chueco, por todos lados ve fantasmas. Por todos lados. ¿Me estará tirando el pastor en el Facebook? ¿Algo andas haciendo? Hermano, créamelo. El buen líder que se deja formar por Dios inspira, ¿qué le dije? Confianza. Si no, pregunte acá cuántos estamos confiados en nuestra relación de pareja, estamos confiados en la vida eclesiástica, en el liderazgo. Yo aquí hay personas que yo tengo mucha confianza en ellos y que están haciendo el trabajo bien. Entonces, pero ¿qué me ha inspirado a mí? Sus acciones. Y esas acciones, ¿quién las ha logrado formar? Dios. Inspira confianza. Moisés permitió formarse por Dios y fue un hombre que hasta el día de hoy se habla como ejemplo de mansedumbre. Diga mansedumbre. Hermano, no hay mejor cosa. Hay un versículo que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Críate fama. ¿Qué dicen de usted? ¿Que presta y no paga? ¿Que es un gran irresponsable? ¿Que anda haciendo cosas ilícitas? Si algo dicen de usted de eso, si no es verdad, que le importe un pepino. Y rábano si quiere también. Pero si es verdad, tenga mucho cuidado. Porque nunca vas a ser el instrumento que Dios quiere. Porque el Señor venimos como barro para que Él nos transforme, no a seguir igual o peor. Démosle un aplauso al Señor a eso, no aplaudimos. Entonces, hermanos, también él se dice que él se habla como un hombre de mansedumbre. Wow, a mí eso, o sea, para que busquemos un ejemplo, pues imagínese usted que nosotros digamos: hermano, vamos a elegir al creyente del Taber de Hollywood más manso, no menso, porque ese quizá fuera yo, adelante. Al más manso de la iglesia. Estoy pensando, ¿a quién comenzaríamos a eliminar de primero? Este es un gran soberbio, está peor, ni se diga. Y dejáramos al creyente que se merece el título del más manso, el que no tiene problemas con nadie, el que es una persona tan agradable poder compartir. ¿A quién eligiéramos? Me puse a pensar yo. Bueno, voy a seguir predicando porque todavía lo ando buscando, ¿le parece? Amén. Mire, no es lo mismo que te adulen a que sean sinceros y te quieran ayudar a mejorar. No es lo mismo que te adulen. Si nosotros quisiéramos tener miembros en esta iglesia, viera que llena, dándole lo que la gente quiere. Pero hay veces por eso no les gusta venir, porque no les gusta escuchar sus verdades. Porque quieren que les andemos contemplando sus caprichos.
Porque quieren hacerse sentir importantes. En las iglesias de Cristo, el importante es el Hijo de Dios. Y no hay peor cosas que te adulen en lugar de que te ayuden a mejorar. En lugar de que te ubiquen. Que te ayuden a que te ubiquen. ¿Qué estás haciendo mal? Porque solo reconociendo lo que estamos haciendo mal es como podemos mejorar. ¿Me estoy oyendo? Solo así se perfecciona uno. Pero aquellas vendedoras, porque mire, no toda moda le acomoda a uno. ¿Amén? Y hay cosas que uno la... Yo me pongo en el pensar en esos famosos almacenes donde está, hay personas que le pagan y le dan comisión por vender. Le pagan y le dan comisión. Y llega usted buscando esa blusa roja. Y usted, digamos que la Navidad pasada la dejó con 20 libras de más, ¿le parece? Y usted llega pidiendo su famosa blusa M. Y usted se la pone y se la botona y le queda así algo templada, hermano. Y viene la vendedora y usted le pregunta a la asesora, ¿verdad? ¿Cómo se me ve? Y él le dice, divina, divina. Y le hace así porque sabe que ya le va a pegar un botonazo. Esa persona, en vez de ayudarle, le está haciendo mal. ¿Cuántos de nosotros estamos rodeados de personas de ese tipo? Y por eso no mejoras. Por eso no mejoras. Mire, Moisés, hermano, fue un hombre que no necesitó de nada, diga nada, ni nadie, sino solo de Dios para ganarle al hombre más poderoso de ese entonces, que fue Faraón. No necesitó de nada, ni de nadie, solo del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Al principio su propósito fue menospreciado. Le digo, ¿y quién es Jehová? Le dijo el faraón. Porque con estas palabras llegó, deja ir a mi pueblo y déjanos ir a servir allá al monte Sinaí. Déjanos ir. ¿Y vos qué venís diciendo, vos? En momentos, el liderazgo de Moisés fue puesto en duda, aún hasta por su mismo pueblo. Hay un capítulo 16 del libro de Números que dice que empezaron a quererse rebelar y volverse otra vez la familia de Coré. No recuerdo cuánta gente, pero dice que Dios abrió la tierra y se los tragó a esos rebeldes. A María y a Aarón, cuando se metió Moisés con una mujer cusita y empezaron a murmurar, les dio lepra. Porque pusieron en duda su liderazgo. Yo a veces digo, cuando, si alguien cree que no soy pastor, le pido al Señor que salgan afuera y que salga un oso y se los coma. No, broma, hermano, no tengo esos sentimientos aún todavía. Va, sigamos. Hermano, Dios siempre lo respaldaba. A Moisés, Dios siempre lo respaldaba. Que es la parte que con todo el corazón yo quisiera que usted goce de Dios. Su respaldo. Que podamos decir, no es la medicina, es el poder de Jesús en mi vida. Que usted pueda decir, no es mi trabajo, es la bendición de Dios la que me ayuda a pagar mi renta. Ya sea que esté cara o barata la gasolina, lo que le ponga me alcanza para moverme y todavía congregarme más. Que usted pueda gozar del respaldo del Señor. Que usted pueda descansar en ese versículo, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Que usted pueda gozar del respaldo. Mire, la vanidad del hombre es muy peligrosa. ¿Por qué no le dice vanidoso al que está a la par suya? Dígale, vanidoso, dígale. No mucho va. Dígale que está enfrente vanidoso, por favor. Hoy se lo voy a decir yo a usted. Vanidoso.
Si no tenemos cuidado, la vanidad es peligrosa. Es peligrosa la vanidad. ¿Por qué, pastor? Porque te lleva a creerte algo que tú no eres. La vanidad es tan peligrosa porque te lleva a creerte algo que tú no eres. ¿Se lo repito? La vanidad es tan peligrosa porque te llevará a creerte algo que tú no eres. Voy a poner esta ilustración de los viejitos pícaros, ¿le parece? Amén. Va, mire, está el viejito, va. Y le sale una cuarentona, una 35. Y la mujer allá de 65 con ella, va. Y le dice: amor, si ella solo te quiere por el dinero. Y le dice el otro: ¿qué vas a creer? Ella me ama. Porque como tiene una mente vanidosa, porque como la amante le ha dicho: ay, qué guapo es usted. Y le dice el viejito: y así le gusta, aunque sea así con poco cabello. Sí, no importa. Siempre decía tener uno así. La vanidad. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Y la persona está creída que el amante lo ama. Y le habla presumiendo, dizque del pecado, al otro consentidor. Ey, mira, fíjate que tengo dos mujeres, pues. Y mira, y la amante me quiere. No te casivo. ¿Y qué está creído él? Que él es Edwin Escobar. Que él es guapo. Que ella es guapa. Está engañada. Porque la vanidad creyó el riesgo de creer de que es algo. Fíjese que la vanidad es tan peligrosa porque te llevará a sentirte seguro en ti mismo. Es tan peligroso que la vanidad te lleva a creerte tan seguro de ti mismo. Y oiga estas expresiones: yo no necesito de nadie. Hermanos, la vida te va a enseñar si es que Dios te da vejez y no te lleva antes. Siempre necesitamos de alguien. Yo he aprendido que la vida es de equipo. La vida es de equipo. Todos hacemos una función. Aún en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Todos somos equipo. No tengo por qué sentirme más, ni tampoco sentirme menos. Pero cuando le damos cabida a la vanidad, no se nos sentimos seguros de nosotros mismos. Yo puedo renunciar al trabajo. Yo puedo cambiarme de iglesia, dice Miguel. Yo puedo hacer esto aquí, dice Elio. El chelito ya ni se diga. El pastor, ¿verdad? No, yo puedo abrir otra iglesia. Ah, pues yo sé que tengo ovejas que me siguen. La vanidad te lleva a que te sientas seguro de ti mismo. La vanidad te lleva a no reconocer lo valioso que te rodea. Las cosas o personas valiosas que te rodean, la vanidad no te lleva a que reconozcas eso. El día, por ejemplo, domingo, fui a predicar y le agradezco a los hermanos que me cubrieron acá, hermano Yuri, hermano Edwin Portillo. ¿Sabe con qué palabras comencé yo mi predicación allá en Lompoc con el pastor Tito Campo? Tienen una gran joya en esta iglesia. Tienen una gran joya. Eso lo veo yo, porque cada vez que viene ese hombre acá, nos deja grandes mensajes y grandes predicaciones. Pero yo le aseguro que si pasara y pasara y pasara, usted ya no viene como cuando viene, con esa disposición. Porque nosotros las bendiciones las convertimos en costumbres. ¿Quién va a predicar ahora? El pastor. Otra vez vos.
Se lo aseguro. Y ya lo he vivido. Y tengo aquí algunas ovejas que me están viendo. Cuando a uno lo tienen como pastor, aburre. Cuando ya no lo tienen, ay, como quisiéramos que esté otra vez usted con nosotros. Porque las bendiciones las convertimos en costumbre. Vámonos a la casa. Usted tiene una bendición de tener pareja, pero hoy la ha visto, la ha convertido en costumbre. Otra vez la misma gata. Esa es. Ese mismo tigre más rayado que es, a ver qué. Ese gato es. Bendiciones. Estábamos orando y yo estaba pidiendo por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, pidiendo porque son una bendición tenerlos. Pero la vanidad es peligrosa, te lleva a que un día Dios se encargue de llevarte a la realidad. Lo digo por mí, no por usted. Hermanos, cuando nosotros nos envanecemos demasiado, y si somos sus hijos, nos lleva a que un día Él se encargue y decir: mira, ¿desde cuándo tú eres algo? Tú eres algo en mí, no sin mí. Porque sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Jesús es el aire de la fe de nosotros para subsistir como cristianos. Él es la razón de ser en nuestra vida de fe. Y cuando nos envanecemos y empezamos, no sé, ya no siento ganas de congregarme. Así hablan los fresones, ¿ya fijado? Ay, no sé. Ay, no sé, ya no quiero servir. Ay, no sé, no quiero estudiar teología. Y que me cae mal cuando vienen a la iglesia y mascan chicle. Maleducadas y maleducados. Tráguese lo que no se le van a pegar las tripas. Bueno, algunas vanidades que aún albergas en tu corazón. Sigamos porque el sermón está buenísimo, ¿ok? Yo encuentro, hermanos, 5 vanidades que aún albergas en tu corazón. 5 vanidades, ya le dije, que si usted se deja formar por Dios, se puede convertir en un gran instrumento. Y usted quiere seguir con eso, va a seguir lo mismo en sus 40 años en el desierto. Amén. Ok, algunas vanidades que aún albergas en tu corazón. Número 1, la vanidad de tu pasado. El yo era. La vanidad de tu pasado. Como la vida te ha dado vueltas y sigues recordando aquellos diciembres. Y cómo dice la alabanza, que nunca volverán. Pues usted todavía los quiere. Si aquí muchos están acá, hermanos, no crea que porque tienen el gran entrega en su corazón, no tienen abundancia para andar pecando. Ni un amén, pero no me importa. A mí ya me ha pasado con los que pasan solteros. Mira el soltero, cómo se congrega. Media vez le sale algo. Fíjese, pastor, que bueno, fíjese que cuando bueno, pero entonces. Ay, pastor, yo necesito tiempo y por eso voy a ir a la playa. Y digo yo, cuando estaba soltero, solo evangelizando pasaba. Entonces lo hacía por convicción.
o porque andaba cantando esa alabanza, sola con mi soledad. Bien difícil, hermano. El yo era, el yo tenía. ¿Estás aferrado ilusoriamente y añorando aquello que es irreversible? Diga irreversible. Volver a obtenerlo. Ya no. No, Dios no puede hacer nuevos caminos en tu vida porque tú estás aferrado a tu pasado. Estás aferrado. Y sabe que hay veces cuando nuestro pasado está lleno de viruta, lleno de aserrín, lleno de vanidad, está lleno de paradigmas. Como el jefe tal y ahora de ordenanza. Pues estamos aferrados a un pasado. Y tenemos miedo de comenzar de abajo de nuevo. Pero un hijo de Dios está acostumbrado a comenzar de cero, a sobreponerse, porque tenemos un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Número dos, algunas vanidades que aún albergas en tu corazón, la vanidad de tus recursos. Tu vanidad es tu economía, porque tienes esos $30 en la cuenta de ahorro. Dije 30 hablando metafóricamente, porque aquí hay unos que donde más lloran, ahí está el muerto. ¿Amén? Yo le garantizo que hay algunos aquí que tienen dinero. Son de apellido Morán. Ese es un retacaño y chucho, hermano. Yo le aseguro que usted está confiado y dice... Porque, y no es mal decir, no, bueno, si yo pierdo el trabajo, por lo menos subsisto 6 meses. Qué precioso y qué magnífico. Pero que ese dinero no te lleve a poner tu corazón en las riquezas, porque se hacen como águilas y vuelan al cielo. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero el dinero no abunda. No abunda y rápido se acaba. No sé si a usted le ha pasado. Bueno, sigamos pues. La vanidad de tus recursos, tu juventud. Bueno, y algunos que nos creemos jóvenes, estos estamos más fregados. De tus recursos. ¿Qué dice usted? Ay, si yo todavía la hago. Mira, cuando yo me pongo un pantaloncito socado, todo el mundo me piropea. Mira, cuando me pongo una chiquifalda y camino como que soy pingüinito emperador, así. Ay, mira, ay, todavía me vuelve petate, niño. Estamos aferrados a nuestros recursos. Número tres, otra vanidad que albergas en tu corazón, la vanidad de la autoconfianza. El yo solo puedo. El yo no necesito de nadie. La gente necesita de mí, yo de ellos no. Esa es vanidad. Esa es vanidad de la autoconfianza. Hermano, nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Eso es lo que Dios siempre alberga, que seamos dependientes de Él. Número cuatro, otra vanidad que albergas en tu corazón. Mira, esta está peor. La vanidad de tu futuro. ¿Quieres que te diga algo? Estás haciendo cuenta de lo que aún no tienes. Ya te ves, ¿verdad? Ya te ves haciendo un montón de cosas. Se lo voy a traducir porque se me queda así, mire. No es cierto, hermanos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, hoy en esta época que deberían de abundar los diezmos y ofrendas de los taxes que nos dan. ¿Ni un amén? Va. No es cierto que ni aún ha venido y usted ya hizo cuenta.
Y todavía nos meten, y si tiene niños, le van a dar más. Y se pone usted a tener unos cuatro, ¿verdad? Y cuando usted va a hacer su declaración de renta, le dice que le hace la tasación, le van a devolver tanto. Y ni lo tiene usted ese dinero, pero usted, voy a ser ordenado este año, voy a ver en qué voy a colocar ese dinero. Y comienza usted, la famosa influencia acá consumista, ¿va? Lo primero que dicen algunos, voy a cambiar de vehículo, voy a comprar no sé qué, y empiezan. Y Dios ni siquiera aparece. Fíjese cómo somos. Entonces, la vanidad, hermanos, de tu futuro. ¿Haces cuenta de lo que aún no tienes? A mí me encanta esa expresión, debería ser, si Dios me lo permite. Si Dios quiere. Porque, ¿qué te garantiza a ti que vas a llegar vivo dentro de 6 meses? No lo digo por usted, lo digo por mí. ¿Amén? Porque después de morir usted, a mí me van a echar la culpa. No, yo lo digo por mí. Yo lo digo por mí. ¿Y usted sabe que va a llegar a esa edad? Yo con los estudiantes del Colegio de Teología les digo, miren, ¿saben que el promedio de la mortandad, el promedio, no es que así sea, anda por los 70? Hoy la gente se muere antes. De 60 años, ya tira la pata uno. 40, ya. Entonces tenemos una mala expresión nosotros y decimos, cuando llegamos a los 50 años, ya llegué al medio paquete. ¿Y quién le ha dicho a usted que va a llegar a los 100? Entonces yo le digo a los siervos santos del seminario, ¿va? Cuando lleguen a los 50, hagan cuenta y caso que a eso les quedan 20 años de vida. ¿Y qué van a hacer con ellos? Ya programese, le digo. Y no se lo digo solo a los hombres, se lo digo también a las mujeres, oiga. Bueno, sigamos pues. Porque muchos albergamos en nuestro corazón la vanidad de tu futuro. Y número 5, para terminar, la vanidad de quién te ayuda. Esa es otra vanidad. La vanidad de quién te ayuda. Hermanos, las personas hoy están, mañana quién sabe. Como pastor de una iglesia de inmigrantes, yo lo vivo a diario. Hay gente que ya está acostumbrada a nosotros a recibir el chequecito. Y cuando usted se muere, pregúntese, ¿qué va a pasar si usted se muere? Hay gente que está envanecido en la persona que le ayuda. Hermano, le tengo una noticia. Las personas cambian. ¿Sabía usted eso? De dos maneras, internas y externas. Veamos el ejemplo externo. Vea a la par suya a alguien, por favor. Las personas cambian. Le voy a explicar otra cosa. Las personas no siempre están bien, ni tampoco tienen la voluntad. Las personas no siempre están bien. Yo recuerdo un amigo que llegó a mi casa, estaba pasando, esas no eran 7 vacas flacas, esos eran 7 chuchos flacos, hermano, o los gatos, póngale. O sea, no llegaba ni a vaca, pues. Y llegó y me dijo, ¿cómo es posible? Me dijo. ¿Y no somos amigos?
Y no me has llamado y estás pasando por esa situación. ¿Y dónde está la amistad de Jonatán y David? Y me llevó a un súper y fuimos a comprar como unas 20 bolsas de market. Tipo aquí los hermanitos del Taber. Bueno, y después, y se despidió y me dijo: el día que vos volvás a necesitar algo y no sea yo el primero quien llames, ahí se acaba nuestra amistad, me dijo. No, hombre, es que no, es imperdonable. ¿Te acuerdas que hicimos un pacto de sangre? Me dijo, el conde Drácula, me dijo. Por la cruz del sapo, me dijo. Válido de la Tusca. Bueno, y ahí, vea. Bueno, hermano, necesitaba yo un vuelo para acá, me acuerdo. Y le hablo al amigo. Hey, ¿cómo estamos? ¿Aquí? Fíjate, le dije que te quería tomar la palabra, que me dijiste que al primero que llamara. Sí, ¿y qué pasa? Fíjate que estoy mal, yo también. Y fíjate que yo necesitaba $600, yo 1200, me dijo. Y fíjate que necesito pagar la renta, yo 3 meses debo, me dijo. Y fíjate que el carro se me ha arruinado, yo embajando, me dijo. Fíjate, le dije que se me fue la mujer, yo con un hombre ando, me dijo. Hermano, las personas hoy están bien, mañana quién sabe. Y Dios ahí te lleva para solo depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estar esta noche en tu casa. Espíritu Santo, queremos pedirle, suplicarle, que hoy su palabra, Señor, nos ayude a quitarnos la vanidad de estar aferrados a un pasado que jamás lo podemos volver a obtener. Ayúdanos, Señor, a hacer morir la vanidad de los recursos, creyendo en nuestra economía, en la edad que tenemos, en los créditos que usamos, en la vanidad de la autoconfianza, Señor, el yo puedo, el no necesito de nadie, en la vanidad del futuro, Señor, si ni aún ha llegado, y en la vanidad, Señor, aquellas personas que estamos confiados que siempre van a estar ahí con nosotros. Todo esto, hermanos, lo vivió Moisés. No lo hice viendo su vida. Moisés, cuando se le quitó todo ese tipo de vanidad, estuvo listo. Y quizás hubiera estado antes. Tal vez hubieran sido 40 años los que él pasó en ese proceso difícil. La pregunta es: ¿cuándo estás listo tú para que Dios te convierta en su instrumento? Espero que este día sea un buen punto de partida, diciéndole: Señor, toma mi corazón. Señor, quiebra mi ser y haz uno nuevo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por tu palabra. Le suplicamos, Señor, que bendiga cada súplica y ruego de nuestra iglesia hoy en nuestro servicio.